Un año más, la Asociación Jiennense de la Prensa Deportiva y el Ayuntamiento de Jaén, con la inestimable colaboración de Diario Jaén, Caja Rural y El Corte Inglés, hacen posible que vivamos una noche mágica para el deporte de Jaén. Una noche en la que simplemente queremos decir gracias. Gracias a todos los deportistas por los magníficos resultados que alcanzaron en el año 2010. 16 años que ya son algunos para decirle felicidades. Felicidades en primer lugar a los periodistas deportivos, porque lo decía el otro día y lo reitero esta noche. Día tras día, todos los días del año, 365 días del año, son los que le ponen altavoz a los mejores valores del deporte. Y por otro lado, quiero felicitar a los deportistas de Jaén. A los deportistas de Jaén que, como digo, tienen los mejores valores de nuestra sociedad. El valor del esfuerzo, el valor del juego limpio. La verdad es que son un gran espejo donde nos debemos de mirar todos y todas. Bienvenidos un año más a vuestra gala. Una gala que en 2011 ha renacido prácticamente desde las cenizas. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Incluso en algún momento hemos pensado en arrojar la toalla. Pero como si fuéramos el mismísimo Rocky Balboa, en lugar de rendirnos, nos hemos crecido ante las dificultades. Y porque de buen nacido es ser agradecido, no puedo comenzar mi discurso de otra manera que dando las gracias a mi junta directiva. A unos auténticos profesionales que han demostrado su implicación con la Asociación Jiennense de Periodistas Deportivos y con esta gala, que cumple gracias a ellos 16 años. 16 años juntos dan para muchos sentimientos y para bastantes alegrías. Pero quiero resumir en un rotundo gracias, deportistas, todos estos años. 16 años. Este, para festejar y para premiar a los deportistas de 2010. El mejor año del deporte español, evidentemente. La culminación de una década dorada. El año en que fuimos tan felices a pesar de la crisis. La ilusión y la felicidad nos valió el deporte. Nos hizo felices, como siempre nadar, siempre nadar. Nos hizo felices contador, aunque pese a algunos, pues no el tubo. Nos hizo felices la natación, el atletismo,